noches a todos. Mi nombre es Jessica Sena y les doy la bienvenida al programa de Telecreativa Noticias. Te acompañamos con toda la información más relevante de lo que está pasando en Zona Sur. Comenzamos con Florencio Varela, donde el intendente estuvo visitando uno de los emprendimientos gastronómicos realizado por ex convictos. Se trata de una manera de incentivar a que estas personas ingresen en el mercado laboral. Ahí escuchamos de qué se trata. La experiencia que venimos teniendo demuestra que apoyando este tipo de emprendimientos se logra que la gente después no vuelva a la cárcel, que consiga un trabajo, que pueda terminar la escuela, que aprenda un oficio. Entonces buscamos tratar de organizarlos para fomentar el trabajo, para fomentar emprendimientos colectivos más que nada, y lo hacemos en coordinación con los municipios. Estamos hoy entregando un horno industrial, una sobadora y otras herramientas para este proyecto, que esperemos que después podamos ir sumando nuevos proyectos en los que se puedan ir sumando también más gente que está en una condición de vulnerabilidad social muy grande. Porque esto es para orientar a la gente, que no vuelva, que no delinca directamente, ¿no? Que no vuelva a delinquir. Y bueno, orientar a los chicos más que nada, trabajar sobre eso. Estamos haciendo eso en toda la provincia de Buenos Aires, acompañando a los proyectos productivos a que puedan proyectar y tener mejores proyectos, sueños de vida, y que contienen a población que han cometido delitos, que atravesaron situaciones de encierro o que están en conflicto con la ley. Y que ellos hagan esto es una forma de mostrarle también a los pibes que hay otras salidas. Y seguimos con Esteban Echeverría, donde se viene realizando el operativo Frío para ayudar a aquellos que más lo necesitan. El municipio de Esteban Echeverría dio comienzo al operativo Frío, a través del cual se asiste de forma integral a personas que se encuentran en situación de calle. Todas las noches un equipo de operadores territoriales recorre puntos claves del distrito para asistir a la mayor cantidad de personas afectadas. La jornada se inicia en cada noche. Los equipos municipales preparan la cena en viandas y luego inician el recorrido de la entrega, que incluye bebidas calientes y abrigos para personas que lo necesiten. Estas recorridas se concretan mediante el trabajo en conjunto con equipos del área de desarrollo social y de salud, y entidades de bien público, iglesias, voluntarios y organizaciones no gubernamentales. Entre los puntos que recorren en cada jornada se encuentra la Plaza Mitre, Sofía Santa Marina y Leandro Alem, la Plaza Combatientes de Malvinas, Nuestras Malvinas e Isla San José, la Estación Monte Grande y la Estación Jahuel. Seguimos ahora con Almirante Brown. La granja municipal está trabajando en la producción de verduras y hortalizas con fines solidarios. El municipio de Almirante Brown realiza, a través de la huerta de la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, la producción de verduras y hortalizas estacionales para luego destinarla como ayuda a instituciones del distrito. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares, precisaron que la producción se divide en estaciones primavera-verano y otoño-invierno y se realiza de forma orgánica sin la aplicación de insecticidas, usando diversas flores y plantas aromáticas como repelente de insectos. Si bien el objetivo de la huerta es principalmente educativo, ya que se utiliza para las visitas guiadas y la obtención de semillas por la floración de los cultivos en la granja ubicada en Juan B. Justo al 1000, dependiente de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, el excedente se entregó a comedores de toda la comuna. En total son 6 los establecimientos que reciben 2 veces por mes cajones con las distintas variedades cosechadas junto con maples de huevos a través de un trabajo articulado con la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos. En producción otoño-invierno estamos transitando. Actualmente se producen principalmente cultivos de hoja como acelga, brezane, lechuga gallega, perejil, puerro, remolacha, repollo, cebolla de verdeo y zanahorias. Mientras que en primavera-verano se cultivan principalmente acelga, penca ancha, lechuga criolla, tomates platenses, perejil, apio, berenjena y flor copete, entre otras. Asimismo se realiza de forma complementaria la producción de más de 700 huevos con las gallinas ponedoras de la granja,
Finalmente, desde el municipio indicaron que el equipo de la huerta está conformado por 3 personas, quienes trabajan de lunes a viernes en producción y cultivo y los fines de semana para todo lo relacionado a la mantención. Y en Berisso continúa el trabajo para poner en valor la Escuela de Arte y Estética de allí del distrito. Te contamos más información. El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, junto con la presidenta del Consejo Escolar Local, Inés García, efectuó una recorrida por el edificio de las Escuelas de Arte y Estética de Berisso para observar los avances de las obras de puesta en valor que se efectúan en el establecimiento. Cabe destacar que los trabajos se ejecutan con financiamiento del Fondo Educativo y recursos propios del Consejo Escolar. Finalizada la visita, la presidenta del Consejo Escolar, Inés García, afirmó: estamos junto con el intendente acompañando al grupo de trabajadores del Consejo Escolar que está ejecutando estas obras de puesta en valor de un edificio emblemático que durante muchos años no ha tenido mantenimiento. Se están realizando arreglos en las cubiertas donde se presentaban filtraciones, tareas de pintura, mantenimiento de instalación eléctrica, recambios de aberturas y cerramientos, entre otros, detalló. Por su parte, la directora de la Escuela de Estética, Cecilia Arreceigor, expresó: estamos muy felices y agradecidos tanto con el Consejo Escolar como con el municipio por estos trabajos que implican una puesta en valor sumamente necesaria que jerarquiza la educación artística pública y gratuita. Como Escuela de Estética compartimos el edificio con la Escuela de Arte, así que para todos es un modo de esperar el regreso a la presencialidad con un entusiasmo renovado, agregó. Provincia Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se reunió con los intendentes de toda la provincia para dialogar sobre cuáles van a ser las medidas a seguir frente a estas nuevas medidas sanitarias. El gobernador Axel Kicillof mantuvo una nueva reunión virtual con intendentes e intendentas de toda la provincia para evaluar la situación epidemiológica en el marco de la segunda ola de contagios por coronavirus. Estuvieron presentes el jefe de gabinete, Carlos Bianco, la ministra de Gobierno, Teresa García, el ministro de Salud, Daniel Goyán, y el viceministro del área, Nicolás Kreplak. En tanto que por videoconferencia también participaron la vicegobernadora Verónica Magario y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vela. Kicillof informa a los intendentes acerca de las relaciones mantenidas con autoridades de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Luego de esta conversación y tras haber escuchado a los especialistas, tendremos un nuevo intercambio para abordar la continuidad de las políticas de cuidado, agregó. Las medidas que se adoptaron de manera oportuna nos permitieron poner un freno a los contagios cuando la dinámica de crecimiento de los casos era exponencial, sostuvo el gobernador al tiempo que destacó que los recaudos que hemos tomado hasta aquí no son suficientes porque estamos ante mutaciones del virus que es más contagiosa. En este marco, Kicillof destacó que nuevamente los casos comenzaron a subir primero en la zona metropolitana y ahora se están extendiendo hacia el interior de la provincia. Vamos a seguir trabajando con el sistema de fases que cuenta con elementos que nos permiten anticiparnos y cumplir con el criterio de disminuir la circulación cuando aumentan los contagios, añadió. Asimismo, enfatizó la necesidad de apelar a la responsabilidad social y de reforzar los controles para el cumplimiento de las medidas de cuidado dispuestas por cada uno. Te contamos que diputados aprueba un proyecto que protege a los bomberos de todo el país. En sesión especial, diputados aprobó de manera unánime 223 votos afirmativos y sin abstenciones el proyecto de fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos, que beneficia a más de 44.000 bomberos y bomberas de todo el país. Massa destacó el trabajo del diputado Balibuca, autor del proyecto, y el respaldo de Máximo Kirchner. Sergio Massa acompañó la propuesta y resaltó que con la medida el Estado protege a quienes nos protegen, que es una forma de proteger a todos los ciudadanos. Y añadió, nosotros los denominamos los héroes anónimos de la pandemia. Quiero aprovechar para agradecer a las autoridades de las distintas instituciones del país en representación de esos 44.000 hombres y mujeres voluntarios, héroes anónimos también de nuestra pandemia, que hoy nos están acompañando y que nos acompañan en el punto de agradecimiento por la importancia que existe en la lengua. Y
entrevista que mantuvimos en el programa Informados con el senador bonaerense del Frente de Todos, José Luis Pallares. Esto nos decía. Por supuesto que de acuerdo. Creo que esto constituye una faceta más de un plan de acción que tenemos la obligación de tener. Hoy es menester cuidar la salud de los y las argentinas y indudablemente la alta meseta y el aumento de casos de los últimos días con una circulación viral que evidentemente no sospechábamos para este mes, se esperaba quizás un poquito más adelante, también con la esperanza de la vacunación que ya está llegando. Hoy llegan 861.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca para inocular a quienes en febrero tuvieron la primera dosis. Y todas estas esperanzas estaban cifradas en que el sistema sanitario siguiera tolerando ese agotamiento que trae el año pasado. Bueno, se aceleraron los casos y hubo que meter mano nuevamente al confinamiento, confinamiento con el cual todos los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad estuvieron de acuerdo. Es solamente de 3 días hábiles, 9 días consecutivos en los cuales hay 2 feriados y 2 fines de semana. Y luego continuar con el DNU anterior, que realmente más allá de tener restricciones, no quita libertades laborales, comerciales, no es algo que impida el desarrollo normal, y sí ayuda muchísimo, pero muchísimo, a la baja de la circulación viral. Si a esto le sumamos la casi segura conciencia social de todos y cada una de nosotras y nosotros en cuanto al cumplimiento de estos requisitos que se piden para estos 9 días y luego hasta los 21 días subsiguientes a partir de la 0 hora de hoy, creo que no solamente va a bajar la circulación, sino que con la llegada de vacunas nosotros vamos a tener un escenario de mayor tranquilidad allá por el mes de julio, que es lo que todos estamos esperando. Buenos días, José Luis. Beto Marantilo, ¿cómo te va? Hola, Beto, ¿cómo estás? No te veo de acá. No, estoy muy de oscuro. Es difícil hablar de política en un contexto tan preocupante como es el tema sanitario, sí. Pero me da la impresión de que se está utilizando por parte de la oposición, en este caso de Cambiemos, sistemáticamente el tema de las vacunas como para ir contra el gobierno nacional, provincial y en muchos casos municipios gobernados por el Frente de Todos. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, Beto, lo señalaste en el inicio de tu pregunta. Se está utilizando de manera mezquina una situación que vos y yo como adultos sabemos que no merece el menor de los análisis a nivel político. Desde el momento en que Patricia Bullrich concentró por primera vez a través de las redes a infinidad de militantes del antiperonismo, si queremos hacer una trazabilidad de qué significó todos y cada uno de los movimientos que realizó a partir del 20 de marzo, del 20 de abril del año pasado, si querés, antioficialismo, como quiera llamarlo, es política, es poner el palo en la rueda en momentos en los cuales oficialismo y oposición tienen que estar juntos. Nosotros hace 72 horas en el Senado de la Provincia de Buenos Aires y yo como vicepresidente de nuestro bloque tuve la oportunidad de participar de esa mesa chica en la cual oficialismo y oposición se pusieron de acuerdo en otorgar autorización al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, más allá del color político. Todos los senadores, al igual que 48 horas antes los diputados, nos pusimos todos de acuerdo en autorizar al gobernador a que haga uso de facultades para la compra de vacunas para inocular a la mayor cantidad de bonaerenses que tenemos. Si estas acciones se desarrollaran con mayor asiduidad, cosa que lo descarto, que es así, porque la oposición está dividida en dos. Están aquellos que tienen responsabilidades institucionales, llámese gobernadores, intendentes, legisladores de la oposición, que acompañan en un 80 o 90% infinidad de acciones
de las que estamos desarrollando desde a nivel nacional y provincial. Sin embargo, existe la otra parte del oficialismo, que es a la que vos referías, encabezados por Patricia Bullrich, que están desocupados de la política, que están queriendo ver el hueco para la elección legislativa de medio término de este año, posicionarse, posicionar a sus hombres y mujeres, y realmente me parece que lo están haciendo a destiempo. La sociedad en su conjunto, esté o no de acuerdo con el gobierno, tenga diferencias, obviamente que las debe tener, está muy de acuerdo en una sola cosa. Todos los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos que trabajar en función de eliminar este virus de nuestra sociedad porque es lo peor que nos ha pasado en los últimos 100 años. Y en eso tenemos que enfocarnos. No en la politiquería berreta, que solamente lleva a que cada vez que hay una movilización de protesta ante la Quinta de Olivos, en el Obelisco o en la Casa de Gobierno, generamos más y más contagios. Entonces, nuestro pedido, desde la humildad que debe caracterizar a todo aquel que realmente quiere trabajar por la gente en su momento más difícil, insisto, de los últimos 100 años, el pedido es que aquellos que no tienen responsabilidades institucionales y forman parte de la oposición, tengan paciencia. En septiembre y en noviembre va a haber paso y va a haber generales y ahí van a tener tiempo de desarrollar su programa y demostrarle a la sociedad que son mejores. Hoy, que se corran y dejen trabajar a aquellos que estamos trabajando, insisto, oficialismo y oposición, en función de mejorar esta situación. Ellos se basa esta pregunta que te hice relacionado con lo que había hecho como editorial en algún momento al principio del programa, donde decía de que todos aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar, sea del gobierno nacional, sea del gobierno provincial, pero también hablaban y hacía hincapié a los gobiernos municipales, porque Juntos por el Cambio está gobernando realmente muchísima intendencia. O sea, ellos tienen la misma responsabilidad de gobernar para todo en un distrito, ¿no? Para el que los votaron, que el gobierno nacional, como los gobiernos provinciales del Frente de Todo. Por eso es contradictorio lo que dice una parte de Cambiemos a lo que realmente expresa cuando son gobierno. Acá en el distrito de Lanús tenemos la figura de Néstor Grindetti poniéndose al frente de un municipio cuando solapadamente por abajo se están tendiendo puentes en la política, se está haciendo politiquería barata y no se está preocupando realmente por lo que está pasando, que es el contralor de los distintos sectores que hacen que la pandemia fluya de una manera realmente preocupante, por lo menos en Lanús, como sabemos bien que pasa en todo el mundo. Yo la verdad que recorro como se puede, con los cuidados que se requieren y demás, algunos distritos del sur de la provincia, como así también acompaño a veces a la presidencia del Senado, en este caso en la figura de la vicegobernadora, también algunos distritos del interior de la provincia. Y veo, insisto, lo que vos decías, ¿no? Veo muchísimos hombres y mujeres de la oposición con mucha voluntad de ayudar, aún en las diferencias. Obviamente que a veces con muchísimas diferencias, pero siempre encarrilados detrás de una misma idea, en qué podemos ayudar. Aunque no estemos de acuerdo en las pautas que vos delineás, quizás hagamos nuestros aportes, te dicen, pero queremos colaborar. Esto lo veo también en la legislatura. Y después en otros casos vemos que no. La verdad que ha reaccionado muy bien el jefe de gobierno de la ciudad en esta ocasión. Se ha dado cuenta que cuando nosotros decíamos que las clases presenciales también eran factor de riesgo, también eran factor de contagio. Quizás no del mismo modo que reuniones sociales, que fiestas clandestinas, que la gente que despide a los micros con los equipos de fútbol, no tan así, pero sí también se podía evitar la presencialidad y poner las clases en virtualidad, aunque sea en estos días difíciles. Nadie está hablando de extenderlo en el tiempo como tuvimos que hacer el año pasado para sostener el sistema sanitario. Bueno, ha entendido el jefe de gobierno en este momento la situación y también en la ciudad de Buenos Aires no va a haber clases en los 3 días hábiles que ocupa
estos 9 días de confinamiento. Así que, insisto, hay actores de la política en la oposición que me parece que están teniendo una actitud muy madura, la actitud que se corresponde con la situación, y hay otros que muy por el contrario. Así que lo que esperamos es una reacción de parte de ellos y decirles que, insisto, de vuelta, ya va a haber tiempo para la política. Estamos cerca también. Que tengan paciencia, son 3 meses. En 3 meses volvemos a discutir y a poner en la mesa cuál es el mejor proyecto para la gente. Tienen una muy fuerte interna dentro, lo sabemos. Quizás esa interna tan fuerte que tienen dentro de su esquema de coalición los hace a uno más que otro alzar la voz para conseguir adeptos. La verdad que hay tiempo para eso. Pónganse a colaborar hoy, que la gente está necesitando de nosotros. Quería volver al tema de las vacunas. Desde varios sectores, precisamente de la izquierda, lo que están pidiendo es la liberación de las patentes de la vacuna. ¿Esto se ha discutido en el Senado? ¿Se puede lograr? ¿Es probable? Es un tema que excede el marco de una legislatura provincial o nacional. Este es un tema que abarca determinados estándares que ni uno que a veces está en el tema logra consolidar una idea de fuerza. Lo lógico sería que esto suceda. Nosotros vamos a recibir, y la verdad que no lo podemos hacer, no lo podemos afirmar, porque si afirmamos después sucede lo mismo que sucedió a principio de año, cuando teníamos comprado y contratado 20 millones de vacunas para fines de febrero y no vinieron. Pero sí tenemos... Sí, perdón. Sí. Ya los laboratorios en Pfizer, Johnson y Johnson han declarado en los CEO que tienen en la República Argentina que eso es imposible. No van a liberar las patentes de ninguna manera. Es la opinión que tengo yo muy particular, pero digo, me parece que hay otros estándares que quizás puedan modificar esa situación con la intervención de organismos internacionales y demás. Pero lo que te quería decir... nosotros vamos a tener la satisfacción no solamente de estar recibiendo en el día de mañana más vacunas Sputnik de Rusia, sino que hoy estamos recibiendo vacunas de AstraZeneca, pero a partir de junio ya comienza la producción nacional de la vacuna Sputnik en la Argentina a través de laboratorio que todo el mundo ya conoce, que va a ser la manufacturación de la vacuna y de las dosis. Tenemos una gran esperanza. Hay 4 millones también de vacunas de AstraZeneca que vendrán de México en ese proyecto entre Argentina y México a través de la empresa o del laboratorio de AstraZeneca. Y nosotros, en base a toda esta fluctuación que hubo en la entrega, a toda esta desgraciada situación que todos conocemos, el mundo se maneja entre los más poderosos y los menos, los más poderosos se han llevado las vacunas en Estados Unidos. Y esto no es reproche, es una realidad, es un dato de la realidad, ¿no? Están tirando vacunas, porque inclusive hay un 25% de la sociedad que no quiere vacunarse. Bueno, el presidente de los Estados Unidos ha de donar 80 millones de vacunas, eso sí está confirmado. Lo que no está confirmado, cuánto nos toca a nosotros, pero buena parte de esos 80 millones, y ojalá sean la mayor cantidad posible, la mitad van a ir para India y la otra mitad para Latinoamérica, ojalá también nos toquen parte de esos millones de vacunas que ha de donar el gobierno de los Estados Unidos. Si me permitís, yo veo con optimismo y realmente mucho lo que va a pasar de cara de junio a el mes de septiembre. Y te lo digo por qué. Te lo fundamento, si me permitís. Los grandes países desarrollados, que ya sabemos bien, a partir de fin de mes, Italia, España y otros países realmente, Portugal, Estados Unidos, abren prácticamente, se liberan prácticamente de barbijo, de distanciamiento, es como que dejan atrás el coronavirus. Pasan a una nueva normalidad. ¿Qué es lo que ellos están pretendiendo que los países que todavía tenemos el flagelo, sea Latinoamérica, tengan toda la cantidad de vacunas y ellos se van a encargar de mandarlo la mayor cantidad de vacunas por el solo hecho de que la transitibilidad de gente que no esté vacunado los va a perjudicar nuevamente porque van a proliferar nuevas cepas
que van a proliferar nuevamente lo bueno que hicieron ellos en Europa. Creo que lo hablo con optimismo, lo veo con optimismo. Pero quiero preguntarte, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo ves vos la post-pandemia en la República Argentina, en lo social, en lo político y en lo económico? Yo lo veo con mucho optimismo también. La Argentina está creciendo y ha de crecer a 7% este año. No es quizás lo que todo el mundo espera, pero luego de la enorme caída que hubo el año pasado a partir de la pandemia y del desastre económico que recibió este gobierno, con 44 mil millones de dólares de endeudamiento para sostener el dólar y una campaña que todo el mundo sabía que no tenía asidero, y las buenas negociaciones que está entablando la Argentina con el mundo, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino con el Club de París, con los acreedores privados que ya tuvimos acuerdo el año pasado, más el crecimiento que vemos en la producción, en la construcción, nosotros estamos con una esperanza enorme. El plan de gobierno que teníamos trazado para principios de abril de 2020, que se vio interrumpido, insisto, por esta pandemia que nos está quejando, lo vamos a poner en marcha cuando ya entremos en una nueva normalidad. No obstante, la Argentina está caminando, la Argentina sigue recaudando, los impuestos se siguen pagando, los sueldos de los empleados públicos y la ayuda social que está dando el gobierno a todos aquellos afectados se ve, se palpa. Quizás algunos lo reconozcan, otros no. Siempre debe haber diferencias y siempre debe haber miradas, sobre todo en materia económica, diferenciadas entre quien piensa muy cercano a nosotros y quien piensa absolutamente diferente, como puede ser los sectores liberales o demás. Lo que digo es, hay una esperanza en marcha. El argentino está viendo claramente que hay un gobierno que se ha ocupado de su salud y de su vida, y le va a dar un voto de esperanza para luego salir de este esquema económico que nos agobia. Pero la esperanza está centrada muchísimo en el nivel de crecimiento que hemos de tener para el mes de septiembre y que ya te puedo adelantar que va a estar en un 7 u 8%. De esta manera terminamos este programa de Telecreativa Noticias. Volvemos a encontrarnos la semana que viene con toda la información en www.telecreativa.com.